Welcome to Virginia. Bienvenidos a nuestro canal Chévere Life, donde compartiremos nuestros viajes, experiencias y nuestra vida en Estados Unidos. Ven y disfrútalo. Virginia Beach es un asombroso destino turístico con la gracia de cualquier complejo turístico y el legado histórico. Esta ofrece a sus visitantes miles de cosas para ver y hacer en los muelles del Atlántico, donde el océano se junta con la bahía de Chesapeake. Si su idea de relajarse incluye recostarse bajo el sol, pescar en un parque de ensueño, Virginia Beach es el lugar indicado. Atrae a cientos de turistas cada año y no es difícil descubrir las razones. Ya sea que se trate de un principiante para surfear o un navegante experimentado, las aguas de Virginia Beach son las mejores para los surfistas de todos los niveles de experiencia, para sumergirse en el agua o simplemente relajarse en la playa y disfrutar del espectáculo. Y si es amante de los caballos, aventúrese en la playa a caballo desde la calle 26 para realizar excursiones guiadas de 30 minutos o una hora por todo el océano, mientras experimenta lo mejor de la naturaleza. Lo mejor es que no requiere experiencia. Los hoteles a lo largo de la franja son famosos por contar con vistas maravillosas y asombrosas hacia el océano, y hay para todos los gustos y presupuestos. Virginia Beach se enorgullece de contar con un enorme malecón. Esta área famosa que bordea casi 5 kilómetros de costa y ofrece las vistas del océano más maravilloso. Gran cantidad de hoteles y de atracciones están asociadas con este camino de concreto, que sirve como distrito de entretenimiento para los turistas y amantes de la playa.
Mientras esté aquí en la playa, no se olvide de pasar a ver al Rey Neptuno, una estatua de bronce de 24 pies y 12 toneladas que se encuentra en la puerta de entrada de Neptuno Festival Park en la calle 31. La estatua de Neptuno tiene su festival anual y se realiza cada año desde su creación en 1973. El Naval Aviation Monument es un monumento oficialmente dedicado en 2006. El parque cuenta con 3 estatuas de bronce y el precio total de este asombroso monumento es de $1.5 millones. La intención es mostrar 3 áreas de la aviación naval, comenzando a principios del siglo XX y luego avanzando a la Segunda Guerra Mundial, para luego terminar en los tiempos modernos. Orgullosamente siendo el hogar de algunas de las bases militares más grandes del país, en Virginia Beach se encuentra el Museo de Aviación Militar. Este es el hogar de una de las colecciones de pájaros de guerra más grandes del mundo en condiciones de vuelo. Incluye ejemplos de Alemania, Francia, Italia, Rusia, del Reino Unido y por supuesto de los Estados Unidos, tanto de la Primera Guerra Mundial como de la Segunda Guerra Mundial. Aunque la colección completa abarca desde la década de 1910 hasta principios de la década de 1950. Su misión es preservar, restaurar y volar estos aviones históricos y permitir que una nueva generación experimente y aprenda de lo que sus antepasados podrían haber soportado en los cielos muy lejos de casa. No se pierda las luces de Cape Henry. En Cape Henry encontrará 2 faros. Uno de ellos constituye una de las señales más importantes en la historia de los Estados Unidos. El faro original de Cape Henry, ubicado dentro de la base militar de Fort Story, fue el primer faro autorizado por el gobierno de Estados Unidos, quien data de 1792. También fue el primer proyecto de construcción federal según la Constitución. Este faro tiene un revestimiento de ladrillo y una escalera de hierro que se le ha añadido al interior. Está abierto al público y se puede disfrutar de una vista impresionante desde su plataforma de observación. Fue designado Monumento Histórico Nacional el 29 de enero de 1964 y en 2002 la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles designó el faro como Monumento Histórico Nacional de Ingeniería Civil. Una estructura más nueva se encuentra cerca. En 1881 una estructura más moderna fue construida, ya que la anterior, la de ladrillo, ya no se encontraba en condiciones óptimas de funcionamiento para alumbrar. Las luces se utilizan para advertir a los barcos que se trasladan hacia los puertos de Chesapeake o a los ríos cercanos sobre los momentos de más tráfico marítimo. iFly en Virginia Beach fue construido en 2015 para los amantes del extremo. Si quieren experimentar la llamada del viento, no puede ser negada. Extiende tus alas en el túnel de viento y vuela. Realiza paracaidismo bajo techo en iFly. En iFly ofrecen experiencias de realidad virtual totalmente inmersivas que hacen que volar sea aún más divertido. Caminar por las pintorescas calles de Virginia Beach tiene sus encantos. Te aseguro que encontrarás donde divertirte. En Atlantic Fun Park ofrece una gran variedad de juegos para niños y familias,
como la Rueda de la Fortuna, que es la más grande de Virginia Beach, y los elefantes para niños. En este parque te sentirás seguro y es muy amigable para la familia y excelente para todas las edades. Gracias por acompañarnos en este nuevo viaje. Antes de finalizar, no olvides suscribirse, darle like si te gustó, dejar tus comentarios y sugerencias de los siguientes lugares que te gustaría conocer. Nos vemos en el próximo viaje.